Que no pare la rumba, dice el banner que nos acompaña en el Centro Cultural, y estamos con la gente de Calafate en Salsa, que hoy hicieron el cierre con los chicos Peques en Salsa. Son los más chiquitos que están aprendiendo a bailar, y vaya si aprendieron, lo demostraron en el escenario. Felicitaciones, Héctor, Liliana, por el trabajo que vienen haciendo y lo que pudieron mostrar hoy. Muy lindo. Muchas gracias. Le agradezco a ustedes también que hayan venido a estar presentes acá con nosotros. Mostraron los peques dos coreos, que a veces parece poco dos coreos, pero en realidad es mucho. Son muchos ensayos, son muchas cosas nuevas para los chicos. Así que bueno, felices de que lo han logrado. Lo han bailado totalmente solitos, no hubo nadie para guiarlos. Así que feliz con este cierre. Bueno, pudieron compartir además la jornada con los papás, que eso es muy importante, que estén acompañando las actividades que hacen los chicos, y bueno, con entrega de diplomas, un cierre redondo. No, la verdad que recontentos. Nosotros siempre apostamos al acompañamiento de los padres en este tipo de eventos, porque es muy importante para ellos. Ellos a lo largo del año trabajan solos, y en este momento tener ese acompañamiento, esa contención por parte del padre, madre, o otros familiares, es muy, muy, muy importante. Incluso lo hicimos bailar, creo que lo tomaron ustedes, así que, no, re bien, re contentos. Y bueno, esperando para ver qué es lo que vamos a... Bueno, ellos esperando qué es lo que vamos a hacer para el 2014. Vamos diciendo que vamos a seguir trabajando, y la idea es, en el 2014, obviamente, doblar la apuesta, ¿no? Cerraron el año y, bueno, ¿qué prevén para el año que viene? Por ahí hay gente que ve estas imágenes, se quiere sumar o se quiere poner en contacto con ustedes. ¿Cómo pueden hacer? Bueno, para el año que viene lo que tenemos es previsto, como dijo mi compañero Héctor, hacer dos grupos, un grupo pequeño de primer año y estos chicos que ya están en segundo, para que puedan seguir avanzando. Las clases van a arrancar en abril. Horarios todavía no tenemos, siempre en el Palito Cherbukov, en el gimnasio. Y bueno, para empezar a estirar esos músculos, lubricar esos huesitos y empezar a trabajar con la postura y lo primero que se hace en primer año de ritmos latinos, que es eso. Bueno, ¿y están trabajando con el grupo de adultos? Sí, con el grupo de adultos van justamente el sábado 14 y el domingo 15, acá en el Centro Cultural, estamos haciendo un workshop de salsa y bachata. Es el sábado 14 a las 15 horas, de 15 a 18, y el domingo el mismo horario, de 15 a 18. También tenemos entrega de certificados, y aparte vamos a hacer una noche de show y social dance en el Casino Club. Así que estamos armando un combo, porque los adultos también nos están pidiendo un poco de salsa, ¿no? Calafate en Salsa para todos. Entonces, a disfrutar en el cierre del año. Chicos, felicitaciones, y ojalá que el 2014 sea con más fuerza todavía. Bueno, muchas gracias a ustedes. Le agradezco la presencia. Y también muchas gracias a todos los que nos acompañaron, a nuestra familia que siempre nos apoya, nos ayuda con nuestros hijos. Tenemos hijos en común y bueno, y siempre están dispuestos a ayudarnos, a los papás que la verdad que se pasaron, han colaborado, han llevado a los chicos casi sin inasistencia, fueron los 17. También queremos decirle a toda la comunidad que estamos haciendo los shows y animaciones en fiestas y eventos, que nos pueden encontrar en el perfil de Facebook en Calafate en Salsa, en Twitter, o nos mandan un mail a calafateensalsa@hotmail.com. Y ahí le podemos pasar un presupuesto, casamientos, eventos, todo tipo de reuniones sociales. Y obviamente agradecerle a ustedes que vienen a cubrir, que siempre están en cada evento de la comunidad, lo cual es muy importante darle difusión a esto. Así que el agradecimiento también para ustedes. Muchísimas gracias, felicidades. Bueno.